es mi casa, también es tu casa. La comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. Cantemos hoy, busquemos tú y yo siempre la unión. Abrázame, tu amigo soy, toma mi mano, Shalom. Yo quiero cantar, con gozo alabar y adorar al Príncipe de Paz. Esta es mi casa, también es tu casa. Cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. Esta es mi casa, también es tu casa, la comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. A una voz cantemos hoy, busquemos tú y yo siempre la unión. Abrázame, tu amigo soy, toma mi mano, Shalom. Yo quiero cantar, con gozo alabar y adorar al Príncipe de Paz. Esta es mi casa, también es tu casa, la comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. También es tu casa, la comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. Muy buenos días, familia Shalom. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de los domingos a las 10:30 de la mañana por nuestro canal. Bienvenidos a todos ustedes, pero bienvenidos también a nuestros amigos. Quizás usted se está conectando por primera vez con nosotros. A lo largo de la transmisión va a aparecer un número telefónico para que usted se ponga en contacto con nosotros. Queremos atenderle. Y hoy, como es el primer domingo del mes, recordemos que celebramos la Cena del Señor. Así que si usted no se había acordado, le invito para que en el próximo minutito usted vaya a la cocina, aliste rápidamente el jugo de la uva y el pan para celebrar más adelante la Cena del Señor. Así también, como usted puede ver aquí, desde la capilla ya estamos celebrando la Navidad. La decoración ya está todo listo para que comencemos a celebrar estas festividades, ¿no? Y celebramos el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como para estas festividades, quiero decirles que no vamos a seguir transmitiendo nuestras reuniones de los grupos Shalom los viernes a las 7:30 de la noche por YouTube. Solamente vamos a estar reuniéndonos, como lo hemos venido haciendo, los miércoles a las 7 de la noche por Zoom y los domingos a las 10:30 de la mañana, como en esta transmisión.
Recordemos que hemos estado estudiando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y hemos estado fijándonos en los yo soy de Jesús. Si usted lo recuerda, el primero comenzamos con yo soy el pan de vida. El segundo fue yo soy la luz del mundo. El tercero fue yo soy la puerta. El cuarto fue yo soy el buen pastor. Y hoy vamos con nuestra quinta entrega de los yo soy de Jesús según el Evangelio de Juan, con yo soy la resurrección y la vida. Así que preparémonos todos juntos en familia porque va a ser una reunión espectacular. ¿Y por qué no comenzamos con el tiempo de alabanza y de adoración? Acompáñeme entonces y cantemos juntos más fuerte que nunca. Adoremos al Señor. Exaltemos a Jesús el Todopoderoso, el resucitado, el que hace milagros y sigue haciéndolos hoy. Digamos esto: por ti los cojos danzan, por ti los mudos cantan, los sordos ya escuchan, su voz a ti levanta. Más fuerte que nunca te damos adoración, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Los redimidos cantan, los perdonados danzan, esclavos, esclavos ya son libres, su voz a ti levanta, más fuerte que nunca. Te damos adoración, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Así es, eres el Rey de nuestro corazón, y tu palabra lo declara con el profeta Isaías en el capítulo 35, desde el versículo 3. Dice que se fortalezcan a los que tienen cansadas las manos, y que se animen a los que tienen débiles las rodillas, y que digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Así es. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Así es. Yeah. Así es, con nuestro corazón. Digámosle a Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el Todopoderoso, el Resucitado, que aquí estamos para hacer su voluntad.
Tú eres el principio, tuya es la eternidad, llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa a la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón, completamente a ti. En tu salvación camino, de tus promesas me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti. Alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo,
todo es tú, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente. Ofrecemos a ti nuestras vidas, Jesús. Somos tuyos. Amén. Amén. Confesemos en esta mañana que el poder de nuestro Señor Jesucristo nos da vida por medio de su resurrección. Hoy adoramos a ese Jesucristo resucitado, poderoso. A Él es a quien adoramos. Todos juntos, hagámoslo en esta mañana. Desfina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies. Me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Descansa en ti, Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración. Cristo el Rey, tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Te adoramos, Jesús. Ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti.
Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Esto. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En mí vivo está en mí. A Jesús el resucitado, poderoso. Amén y amén. Qué tiempo de alabanza el que hemos tenido. Jesús resucitó y vivo está en mí. ¿Es usted de los que puede afirmar eso? ¿Que Cristo vive en usted? Les invito para que en este momento escuchemos a un buen amigo mío, un compañero de servicio en el Ministerio Juvenil, don Alejandro Moya. Él quiere compartirnos cómo para él Jesús fue literalmente su resurrección y su vida. Escuchemos este tremendo testimonio que Alejandro quiere compartirnos. Buenos días, familia Chalón.
Soy Alejandro y hoy quiero compartirles por qué Jesús es mi resurrección. Desde muy joven he sido deportista, practico el ciclismo regularmente. A raíz de eso, pues soy licenciado en educación física y actualmente me desempeño como docente en una institución oficial de la ciudad. Entre febrero y marzo del 2018 me empezaron los síntomas, fatiga prolongada, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolores articulares, en fin. Después de, hasta el punto de que tuve que ser hospitalizado y después de un mes de tratamiento y de exámenes, me diagnosticaron endocarditis bacteriana en la válvula aórtica. Después de un tratamiento que no dio frutos, me tuvieron que intervenir quirúrgicamente a cirugía de corazón abierto. Pues allí me entró un temor, ¿no? Un temor hacia la muerte, porque el médico me explicaba que una cirugía de corazón abierto era muy riesgoso y las posibilidades de perder la vida eran bastante altas. Después de más o menos 10 días de estarme en recuperación, me dieron la noticia de que me tenían que intervenir de nuevo. Me entró un miedo increíble hacia la muerte, pero el Señor Jesucristo me fortaleció y allí es donde viví la resurrección de Jesús, que me dio fuerza y me dio una nueva oportunidad de vida. Gracias, Alejandro, por compartirnos este tremendo testimonio. Y sin lugar a dudas, esto es un abrebocas para el tiempo que viene a continuación, el tiempo de la enseñanza a través de nuestro pastor Dionisio. ¿Qué tal si oramos al Señor en este momento para que Él nos hable a través de su siervo? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que siempre nos hablas como lo has hecho en las reuniones dominicales en los últimos meses, Señor. Gracias por usar a tu siervo Dionisio para compartirnos la palabra. Hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que sean tocados y transformados por el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dionisio, bienvenido. Muy buenos días y bienvenido a nuestra primera reunión del último mes del año. Las luces y la decoración anuncian que ha llegado la que algunos llaman la época más bella del año, en la que como iglesia celebramos la Navidad. Recordamos que hace 2000 años el Señor Jesucristo vino por primera vez a esta tierra a traernos salvación. A propósito, como iglesia estaremos celebrando nuestra reunión de Nochebuena la noche del 23 de diciembre y nuestra reunión de fin de año el 30 de diciembre. Así que desde ya, por favor, separe esas fechas. Y en el curso de estas reuniones vamos a estar anunciando los detalles relacionados con esas reuniones. Por lo pronto, póngase cómodo, abra bien sus oídos y su corazón para recibir la palabra que el Señor tiene para usted el día de hoy. La muerte es la más dura de las secuelas que deja la pandemia del COVID-19. A un año de su aparición, el número de contagiados superó ya los 65 millones y el 1.5 millones de muertos, incluidos 38 mil colombianos. Pero estos no son solamente números y estadísticas, son personas. Probablemente entre ellos estén sus abuelos, papás, mamás, hermanos, tíos, amigos, compañeros de trabajo o estudio, hermanos en la fe. Por eso, en medio de este oscuro panorama de muerte, la declaración del Señor Jesucristo en Juan 11, 25, 26 es un rayo de esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús hizo esta declaración en medio de su conversación con Marta,
con motivo de la muerte de su hermano Lázaro. Veamos y escuchemos el relato según el Evangelio de Juan. Al llegar, Jesús halló que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Yo sé que resucitará en el día final. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra. Ya huele mal, Señor. Hace 4 días que murió. ¿No te dije que verías la gloria de Dios si crees? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Gracias, Padre, por oírme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un lienzo. Desátenlo y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Jesús es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo él. Una vez más, Jesús se presenta como el Yo Soy, el nombre por medio del cual Dios se reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. De esta manera, el Señor Jesucristo afirmó su condición de Dios, al igual que el Padre. En esta ocasión se presentó como la resurrección y la vida misma. Él es la vida en sentido absoluto, vida como la tiene Dios el Padre, vida que dio al Hijo encarnado para que la manifestara al mundo. Como vimos, esta revelación la hace Jesús en medio de su diálogo con Marta, la hermana de Lázaro. A propósito, su nombre significa en hebreo: mi Dios es mi ayuda. Pero hay en este relato de Juan un sorprendente detalle al que quiero llamar su atención. Dice la Biblia que cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando uno lee rápidamente este versículo sin detenerse en el contexto, podría preguntarse,
¿qué clase de amigo es este? Si Juan dice que Jesús amaba a Lázaro, ¿por qué esperó a que muriera? Es que de acuerdo con las creencias de los judíos, durante los primeros 3 días después de la muerte, el alma flota sobre el cuerpo, pensando que volverá al cuerpo. Pero cuando el alma ve el cuerpo y la apariencia de la cara ha cambiado, deja el cuerpo y sigue su camino. Jesús esperó 2 días más y llegó a Betania el 4º día, cuando de acuerdo con la tradición rabínica, Lázaro estaría bien muerto y su resurrección ya no sería posible. Sin embargo, cuando Jesús resucitó a Lázaro contra toda esperanza, su declaración a Marta cobró todo el sentido del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para todos quedó claro entonces que la resurrección no es solamente algo que Jesús hace. La resurrección es algo que Jesús es. Él es la resurrección misma. En su presencia solamente hay espacio para la vida. La muerte no puede resistir a quien es la resurrección y la vida. Ahora, Marta le reclamó a Jesús por no haber venido inmediatamente cuando le llamaron, mientras Lázaro estaba todavía vivo. Ella esperaba que al venir Jesús lo sanara. Sin embargo, al leer la historia completa, nos damos cuenta que Jesús tenía, como siempre, un propósito superior: resucitar a Lázaro, revelarse como quien es la resurrección y la vida, y glorificar a Dios y reafirmar su condición de Dios por medio de esta señal milagrosa. Así leemos en el versículo 4 del capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es que, hermanos y amigos, Dios no siempre responde a nuestras peticiones en el tiempo que queremos y de acuerdo con nuestras expectativas. Algunos hoy quizás le reclamarían a Dios, como Marta lo hizo con Jesús: si hubieses estado aquí, mi ser querido no hubiese muerto, o no hubiese tenido esta enfermedad, este accidente, o yo no hubiese perdido el empleo, no hubiese habido esta pandemia. Y Jesús entonces nos respondería: todo esto es para el cumplimiento del plan y del propósito de Dios para tu vida y para la humanidad. En segundo lugar, Jesús declara: el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. En su sencilla pero profunda manera de enseñar, Jesús le dice a Marta: el que cree en mí, como tú, aunque esté en una tumba, como tu hermano Lázaro, se levantará y estará en pie nuevamente. Pues recuerda, no solo tengo el poder para resucitar y dar de nuevo la vida a los muertos, yo mismo soy la resurrección y la vida. Y al hacer esta declaración, Jesús está pensando no solamente en Lázaro, está haciendo una invitación a sus discípulos y seguidores, a los judíos que le acompañan en ese momento, pero a toda la humanidad, a usted y a mí. Aunque la muerte a la que se refiere Jesús aquí es la muerte física y la vida es la vida eterna, espiritualmente hablando, la Biblia dice que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y para experimentar la resurrección espiritual necesita creer en Jesús. Pero creer en Él no es un simple asentimiento intelectual ni apoyarse en una mera creencia. Creer en Cristo es confiar en Él, es fiarse de Él, encomendarse a Él, ser persuadido por la verdad que es Él. Creer en Él es tener una relación personal con Él, es recibirlo a Él como el Salvador y el Señor. Así leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el resultado de creer en Jesús es la vida espiritual. Por eso la salvación es el más grande milagro que una persona puede recibir, pues es un milagro de resurrección. Es pasar de muerte a vida, de lo cual el milagro de Lázaro es una excelente ilustración. Por eso la muerte física del creyente en Cristo, con todo lo que la acompaña, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, aún el enojo en contra de Dios, es como una voz de alerta que nos recuerda que este mundo no es nuestra verdadera patria, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. La muerte para un hijo de Dios, entonces, es la coronación de la vida. Sin Cristo, la muerte es simplemente el destino final al que todos tenemos que resignarnos. Sin Cristo, la vida no tiene sentido y la muerte es el sinsentido final. Pero para nosotros, porque Cristo resucitó y tiene el poder para resucitar a los muertos, morir en Cristo significa entrar en la plenitud de la vida eterna. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, anunciaba el salmista. Por eso el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Pero en tercer y último lugar, todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. Al buen estilo de la poesía hebrea, el apóstol Juan comunica repitiendo la misma verdad declarada por Jesús, usando un juego de palabras. El que está muerto, dice, vivirá, y el que está vivo no morirá. En la primera declaración, la muerte física viene antes de la vida eterna, esa vida que le será confirmada a los creyentes en la resurrección de los muertos. Pero en la segunda, la vida espiritual que recibe todo aquel que cree en Jesús, le garantiza que su muerte física es apenas el tiquete de entrada a la vida eterna. En ambos casos, sin embargo, la condición es una sola: creer en Jesús como la resurrección y la vida. Alguien resumió esta aparente paradoja diciendo: el que nace solamente una vez, es decir, naturalmente, muere dos veces, física y espiritualmente, mientras el que nace dos veces, natural y espiritualmente, muere solamente una vez, es decir, físicamente. Ahora, si bien la invitación de parte de Dios es para todos, la respuesta a esa invitación es individual. Todo aquel, si usted decide voluntariamente creer y vivir en Él, depositar toda su fe en Él, cultivando una relación personal, íntima, creciente con Él, tiene vida eterna. Quizás muera físicamente, pero espiritualmente no morirá, sino que vivirá por toda la eternidad en su presencia. Ciertamente les aseguro, había dicho Jesús, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De ahí que para el creyente en Cristo, la muerte no es un fin, sino un comienzo. Con Dios, las conclusiones son nuevos inicios. He aquí, dice Dios, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, yo hago nuevas todas las cosas. En Cristo, la muerte misma es un nuevo principio. No es el fin, sino el nacer a una nueva vida. Cuando comprendemos entonces el verdadero significado de la muerte para quienes mueren en Cristo, quien es la resurrección y la vida, podemos ver la muerte de nuestros seres queridos a la luz de la esperanza de la resurrección. Luego de su trascendental declaración, Jesús le preguntó a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Hoy Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta creyó y confesó que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero ¿qué responderás tú? Yo respondo con un sí, creo, absoluto. Y es que su respuesta a esta pregunta es de vida o muerte. Creer en Jesús le garantiza la vida más allá de la muerte, pero no hacerlo le certifica la muerte. Porque recuerde que los que no creen en Jesús y mueren, también resucitarán, pero no para vida, sino para muerte eterna, una eterna separación de Dios. La realidad de muerte que acompaña esta pandemia ha sacado a flote distintas creencias que la gente tiene en relación con la muerte. Algunos creen en la reencarnación, por ejemplo. Otros tienen la creencia de que no hay nada después de la muerte. Unos más viven con miedo a la muerte, como si ésta tuviera la última palabra. Pero la mayoría de los creyentes, y yo espero que usted esté entre ellos, como Marta, tenemos la convicción de la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza en una vida más allá de la muerte está anclada en la roca firme de la resurrección de Cristo. Con su resurrección, Cristo transformó para siempre el sentido de la muerte, pues Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. A propósito, si usted ha perdido un ser querido que haya muerto en Cristo recientemente o no se recupera de su desaparición todavía, reciba hoy la invitación de parte de Dios mismo a transformar su tristeza natural por la esperanza de la resurrección. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Por eso, en preparación para una Navidad más, recordemos que el Señor, a quien adoramos, amamos y servimos, tiene el poder de resucitar los muertos, porque Él es la resurrección y la vida. Y si usted ha puesto toda su fe en Jesús para su salvación, tiene seguridad de vida eterna. Yo le invito a que agradezca a Dios por su don inefable en la persona del Señor Jesucristo, la resurrección y la vida. Si usted todavía no tiene a Cristo en el corazón, crea hoy en Él, recíbalo hoy, experimente el milagro de la resurrección espiritual. Yo quiero invitarle, si ese es su caso, a que usted ore conmigo, invitando a Cristo a venir a su corazón y a ser el Señor y el Salvador de su vida. Ore conmigo entonces diciendo de esta manera: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador y estoy separado de Dios, muerto en mis delitos y pecados, muerto espiritualmente. Pero hoy yo abro mi corazón a ti, te invito para que vengas a morar en él. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por obrar en mí el milagro de la resurrección y por darme a partir de hoy vida eterna. Amén. Si esta ha sido su decisión, usted ha hecho esta oración conmigo, yo le invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de teléfono y de WhatsApp. Yo quisiera tomar un momento para orar por usted, que en este momento quizá está con temor, con miedo a la muerte, o está todavía haciendo el duelo por la muerte de un ser querido, de un amigo, de una persona conocida, de un hermano en la fe.
Yo quisiera orar por usted en esta mañana, pidiéndole al Señor que llene su corazón con la esperanza de la resurrección. Permítame orar por usted. Padre nuestro, yo coloco en esta hora las vidas de aquellas personas que en este momento están atemorizadas, sintiendo quizá la cercanía de la muerte, sabiendo que no están preparadas para ella, o que están todavía elaborando el duelo por la pérdida de un ser querido, quizás llenos de tristeza por la separación física. En esta hora, Señor, yo te pido que conforme a tu palabra, la palabra que nos has recordado en esta mañana, transformes su natural tristeza por la esperanza de la resurrección. Llena sus corazones de esa esperanza en esta mañana, y que ellos puedan conocerte a ti, no solamente como el Salvador, pero puedan conocerte como quien es la resurrección y la vida. Llena sus vidas de la vida abundante que solamente tú eres y que solamente tú das. En tu nombre te lo pido. Amén. Quizás uno de los miedos más profundos que usted tiene es el miedo a la muerte. Pero como lo escuchamos del pastor Dionisio, la palabra nos enseñó hoy que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y a continuación, Alejandro quiere completarnos su testimonio, porque sin lugar a dudas, uno de los miedos que él pudo vencer al conocer a Jesús como la resurrección y la vida fue precisamente el miedo a la muerte. Alejandro, bienvenido otra vez. Al escuchar la enseñanza del día de hoy, me doy cuenta de que Jesús es mi resurrección y la vida, porque a pesar de que tengo que visitar al médico constantemente y tener medicación de por vida, estoy convencido de que Dios me dio una nueva oportunidad. Así como a Lázaro, Lázaro resucitó, a mí me dio una nueva resurrección. Y precisamente pues mañana estoy de aniversario, y de no haber sido por esa nueva oportunidad que me dio el Señor, pues no estaría celebrando con mi esposa nuestro primer año de casados. Así es, Dios ha estado presente en la resurrección y vida de mi esposo, y hoy queremos compartirles esa vida abundante que tenemos como familia, que no solo nos han entregado el apartamento la semana pasada, sino que también mañana estamos cumpliendo nuestro primer aniversario juntos. Y todo gloria a Dios. Llegó el momento entonces para celebrar la cena del Señor a cargo de nuestro pastor Dionisio. Bienvenido, pastor. Tomad, comed, este es mi cuerpo, quebrado será por ti. Después bebed, esta es la sangre del pacto que hay en mí. Hoy tengo comunión, vive en mi corazón. Dejad pasar, que pase esta copa y el peso que siento. Tu voluntad. Ha llegado un domingo más en el que como iglesia, como familia de la fe, como comunidad cristiana Shalom, podemos compartir la mesa del Señor. Precisamente en este mes en que celebramos la Navidad, que conmemora el nacimiento del Señor Jesucristo, es bueno recordar que ese Jesús que nació en un pesebre fue a la cruz para pagar el precio de nuestra salvación, pero resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y desde allí regresará por nosotros. Por eso, este mes, hoy, cobra aún más sentido la celebración de la cena del Señor. Yo le invito entonces a que usted se disponga allí en casa, juntamente con su familia, a participar juntamente conmigo
de la cena del Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo le invito entonces a que, con un corazón agradecido, recordando que en su cuerpo el Señor Jesucristo llevó sus pecados y sus enfermedades, comamos hoy del pan. Enviaré al Consolador. Regresaré, mansiones prepararé en el cielo. Me encontraré contigo en el aire, muy pronto te abrazaré. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, de ese nuevo pacto sellado y firmado con su sangre. Recordando que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para nuestra justificación, pero que, como el apóstol Pablo nos exhorta todas las veces que participemos de la mesa del Señor, no solamente anunciamos la muerte de Cristo, sino también anunciamos que Él viene por segunda vez. Yo le invito a que, con gratitud, en fe y con la esperanza de su segunda venida, tomemos todos de la copa. Fue todo por amor, entregaste lo mejor, dejaste el trono y todo fue. Recibe nuestra gratitud una vez más, Señor. Por el sacrificio de Cristo, hoy podemos contarnos como tus hijos y como miembros de tu familia. Hoy recordamos su muerte, pero también anunciamos su segunda venida, y lo hacemos en la esperanza de la resurrección. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, ha llegado el final de esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí conectados siempre, como cada domingo a las 10:30 de la mañana. Les invitamos para que sigamos reuniéndonos virtualmente domingos a las 10:30 y miércoles a las 7 de la noche. Recordemos, Jesús es la resurrección y la vida. Muchas gracias. Dios nos sigue bendiciendo. Le invitamos a participar de nuestras reuniones virtuales. Miércoles de comunión y oración por Zoom, 7 de la noche. Domingos de culto familiar por YouTube, 10:30 de la mañana. ¡Conéctate! Esta es mi casa, también es tu casa, la comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. Cantemos hoy, busquemos tú y yo siempre la unión. Abrázame, tu amigo soy, toma mi mano, Shalom. Yo quiero cantar, con gozo alabar y adorar al Príncipe de Paz.
Somos la luz de Jesús en nuestra ciudad. Esta es mi casa, también es tu casa, la comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. Cantemos hoy, busquemos tú y yo siempre la unión. Abrázame, tu amigo soy, toma mi mano, Shalom. Yo quiero cantar, con gozo alabar y adorar al Príncipe de Paz. Esta es mi casa, también es tu casa, la cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús en nuestra ciudad. Esta es mi casa, también es tu casa, la comunidad cristiana Shalom. Juntos hermanos, juntos amigos, levantaremos la luz de Jesús.